So, my name is Peter Ahlman. I'm a disciple of Jesus, and I travel around the world making disciples of all nations together with my wife. And it's just amazing to see what God is doing. We're planting churches, building networks, having Kickstarter seminars, different trainings, making disciples. And it's wonderful to see what God is doing. So core training is when we come out to a place and build up a team, about 12 people. We train them very intense for 3 days in the basics of evangelization, and also give them tools how to heal the sick, how to cast out demons, how to baptize. So basically we're building a team before we have a Kickstarter seminar. Okay, thank you. So, the thing is, we have to open the eyes, because everybody has to turn away from darkness to light. Everybody has... Hemos abierto nuestros ojos y tenemos que abrir los ojos para que pasen de oscuridad a la luz. ¿Entiendes? God is keeping you busy. Dios te va a mantener ocupado. You're going to be very busy. Vas a estar muy ocupado. Yes, I'm making disciples. Haciendo discípulos. Because on the seminar, Send a message. So, I have a lot of experience now, because we have been doing things very differently this latest 6 years. So what I see is where it began was that there was a huge need of making disciples all around the world. And this is something we have been doing for 6 years and learn a lot about what church really is about. The identity to be a Christian, about making disciples. And the power of making disciples have been lost in the church, because it's so practical. Christianity is so practical. So we need to see the ministering gifts more activated and do what it's supposed to do. And this is something we have lost in the church. So it's amazing to see what God is doing now, how it is exploding all around the world. When we start the multiplication of disciples, making new disciples. Seminar, the team becomes trainers there, and we create a natural platform for the people we have been training, so they can have something to work with when we leave.
Vas a llenar por el Espíritu Santo. And when her parents see this, y cuando sus padres vean todo esto, they will rejoice. Van a regocijarse. And they will give their life to Jesus y le van Christ. A entregar su vida a Jesús. And they will tell the whole city, y le van a contar a la ciudad completa, the whole nation, toda la nación va a this incredible testimony. Este testimonio increíble. Y fue el que empezó, ¿no? Los grupos empezó yeah, este. Here, pero acá Mal, sí, mi hermano, empezó yeah. Después. Pero ni le tomó un minuto llegar a todos. Todos se salvaron. Why? ¿Por qué? Porque él hizo discípulos. This is the power of making disciples. Este es el poder de hacer discípulos. So we met this woman, she invited us to her store here or address, so she has pain in her head. And you put your hand on her head now, you command that pain to leave her. Yes, that's enough. I'm pushing it now. Yeah, yeah. This is longer, you see that? Ah, sí. Yeah, yeah. So we command it to come out. Look here. I command the right leg come out now. Come out, more is coming, see? More right leg come out, more. You feel it? More. And now left leg come down. Perfect. Come, stand up. Which is the one that was shorter? Jesus. I come to you now. Yo vengo ante ti ahora. And I take a step in faith. Y tomo este paso en fe. To trust you. De confiar en vos. Now I want to ask for forgiveness. Y ahora vamos a pedirte perdón. Vamos a pedirte perdón. For all my sins. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Forgive me now. Perdóname ahora. I want to follow you. Yo quiero seguir. I want to be a best friend with you. Yo quiero ser tu mejor amigo. For the rest of my life. Para el resto de mi vida. Into eternity. Bueno, hola a todos. Ella es Verónica, la conocimos acá en el Kickstart y ella nos cuenta que hace unos cuantos años atrás, ¿como cuántos? Y en 2012. En el 2012 estaba buscando algo que le faltaba y te encontraste con Jesús. Se encontró con Jesús. Y pasaron muchos años y te quisiste bautizar, ¿verdad? Sí. Y no pudo hacerlo. Así que estamos aprovechando este momento para poder dar este paso. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás contenta? Sí. A ver, tu mano. ¿Reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Sí? ¿Y entendiste que Él perdonó tus pecados? Sí. ¿Entendiste que tenés pecado y que necesitabas de Jesús? Muy bien. En base a lo que acabas de decir, yo te voy a bautizar. Abajo el agua, morís con Cristo y cuando salís, sos resucitada. ¿Sí? En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Morís con Cristo, resucitás junto con Él. Y emocionados porque estamos con Juan. Con Juan nos encontramos en la plaza hace 2 días
hace dos días. Él estaba ahí sentado en un banco, estábamos con Nadia y llegamos cerca de él. Le preguntamos, le dijimos, ¿te podemos hacer una pregunta un poco extraña? Y Juan nos miraba tipo, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué quieren hacer? Entonces le decimos, ¿tenés algún dolor en el cuerpo? Y fue como medio raro eso, ¿no? Entonces él miraba tipo, ¿por qué? No, porque nosotros queremos poner la mano sobre el dolor y que el dolor se vaya. Y él estaba ahí como, ¿por qué? ¿Por qué? Y, ¿o cómo? Me dijiste en un momento. Y yo le dije, no, porque nosotros somos cristianos. Le digo, y Jesús vive dentro de nosotros y Él ama a las personas y Él quiere sanar a las personas. Así que si tienes algún dolor, nosotros vamos a orar y ese dolor se va a ir. Entonces, ¿cómo me dijiste? Está bien. Sí. Y me dijiste que tenía un dolor en el pecho. Entonces yo agarré, puse mi mano sobre el pecho, dije, dolor, en el nombre de Jesús, salí, saqué mi mano. ¿Qué pasó? Me curé. Y se fue todo el dolor. La cara de Juan era asombrosa, así. ¿What? ¿Qué pasó? Ay, me dijiste, ¿sos brujo? Me dice. Digo, no, te dije que soy cristiano, Jesús vive en mí y Él es el que te sanó y te ama. Entonces ahí empezamos a compartir del amor de Dios. Juan abrió su corazón a Jesús, le expliqué que la Biblia también decía la importancia del bautismo, de dejar toda nuestra vieja vida atrás y resucitar juntamente con Cristo, y que la Biblia dice que cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros para empoderarnos a vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir. Y acá Juan aceptó también eso, así que estamos muy contentos de esta nueva vida que Juan, como todos nosotros, va a comenzar a vivir. La conocí el jueves en Liniers y tenía un dolor en su rodilla. En su rodilla y en la mano. Oré por ella y fue sanada. Y hoy vino y le conté sobre la salvación en Jesús y el perdón de los pecados. Y ella hoy tomó su decisión junto con sus hijas de bautizarse. ¿Es cierto? Sí. Muy bien. Daría, ¿reconoces? Vení más cerquita para acá. No te voy a poder levantar. Sí. Dame. ¿Reconoces a Jesucristo como tu Salvador? Sí. ¿Perdonó tus pecados? Sí. Sí. Muy bien. ¿Entendiste que tenías pecado y que necesitabas? Sí, necesitabas. Sí. Sí. Cuando yo te baje. Ok. Sí. Yes. Agárrate estas manos acá porque te voy a levantar. ¿Sí? Sí. Todo tu cuerpo tiene que quedar abajo. Ah, bueno. ¿Sí? Cuando yo te bajo al agua, sí, vos pensás en todo lo que tenés dejado de atrás, todo lo que tenés olvidado, todo lo que tenés dejado acá. Y cuando subís, resucitás como nueva y yo te pido en el nombre de Jesús. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y esta parte de la nariz para ir abajo al agua? Sí, no, ¿no? Ah, que te bautizo, vamos. ¿Morís con Cristo? Come on.
Hola, mi nombre es Aldana, tengo 22 años y él es mi esposo. Hola, mi nombre es Eric, tengo 24 años, somos de Buenos Aires, Isidro Casanova, de zona oeste. Nosotros estuvimos en el Kickstar de noviembre con Peter y Camila. Fuimos alejados de Dios, fuimos con vicio, con adicciones, bueno, con un montón de pecados feos. Y bueno, incluso yo antes de ir al Kickstar todavía fumaba tabaco. Y eso fue mi última oportunidad, por decirlo de alguna forma, que me di para buscar a Jesús, para conocerlo, para ver que lo que está escrito es real y que se podía hacer real en nuestras vidas. Bueno, a raíz de eso empezamos a salir a la calle. Cuando salimos con Nadia, comprendimos y vimos que Jesús es más real de lo que nosotros pensábamos y sobre todo mucho más práctico y más simple, ¿no? Fuimos a lo simple de la Biblia, nosotros esperábamos hacer una gran oración para que una persona se sane y al final fue simplemente ordenarle, ¿no?, el dolor que se vaya. Oré por una señora que tenía un dolor en su espalda y la persona fue sana al instante. Oré dos veces nomás y sinceramente fue una experiencia totalmente rara, me impactó muchísimo y bueno, de ahí surgió una nueva persona, puedo decir. Cuando salimos también me tocó la experiencia de salir y encontrarme con una persona y ir y preguntarle si tenía un dolor, ¿no? Y para mí era muy raro porque tampoco nunca lo había hecho, si bien lo leía en la Biblia todo, pero no creía que era para mí. Y le pregunté, tenía un dolor en su rodilla, le puse mi mano, le ordené el dolor que se vaya y como la señora quedó muy sorprendida y nada, yo mucho más que la señora. Y después también me bauticé. Y fue una experiencia increíble porque realmente sentí que nací de nuevo, que esa vieja Aldana fue sumergida y realmente murió y resucité con Cristo y fue una experiencia muy buena. Bueno, yo con el tema del bautismo también fue algo muy confrontador. Decidí bautizarme y a raíz de eso, después del bautismo, pude comprender quién soy, descubrí mi identidad, descubrí la paternidad, ¿no?, de parte de Dios. Y eso hasta hoy en día, ya han pasado más de 7, 8 meses y me ayuda a vivir libre de ese pecado. Ya nunca, después de ahí, no hubo recaídas como antes, perdí el temor, perdí el miedo y bueno, ahora estamos llevando una vida de discípulos, nos contactamos con otros discípulos, salimos a la calle, sanamos enfermos. Tuvimos la oportunidad de expulsar demonios, un montón de personas que fueron libres, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Tuvimos el privilegio de que Dios nos use en bautizar en agua a muchos, incluso familiares, dentro de nuestra misma casa. Y después, bueno, ahora nos seguimos conectando con otros discípulos, ¿no?, tratando de estar en las casas unidos, leyendo, compartiendo testimonios, compartiendo una palabra. Bueno, Leo, ¿vos crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Estás dispuesto a ser su discípulo? Sí. ¿Sí? Bueno, yo te voy a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Morir con Cristo, vivir con Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae libertad ahora. Shitarabara, mamá, mamá, a su reino cada demonio, en el nombre de Jesús, que salga ahora. Le ordeno ahora que se vayan a lugares secos. En el nombre de Jesús, cara, mamá, mamá, gracias, Señor, por nuestro nuevo hermano. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tú estás sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Abre el camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abre el camino, cumples promesas, Jesús, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bienvenido a la familia. ¡Viva en el cielo! El Espíritu Santo empezó a hacer una obra
completa, como dice, ¿no? que empezó la buena obra, la va a perfeccionar y la va a completar, y hoy puedo decir que nosotros, ¿no? Lo hizo. Take 1 minute now or something. Quiero pedirles que ahora se tomen un minuto. And just take things from the top. Make sure now. Estén seguros ahora. Tell God. Díganle a Dios. Even, maybe you don't remember everything. A lo mejor no se acuerdan de todo. Take away everything that is not from you. Dios, sacame todo lo que no sea tuyo. Do it in faith. Háganlo en fe. Do it in faith. En fe. Believe God. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo. Y mi nombre es Patricia, y juntos participamos del Kickstart de noviembre de 2017 con Peter y Camila Alman. En esos dos días de Kickstart, una de las experiencias que más impactó nuestras vidas fue el momento en donde, con un grupo muy pequeño de personas, 4 o 5 personas, salimos a la calle, y cada vez que veíamos una persona con alguna dificultad en cuanto a caminar o bien también preguntábamos si tenía algún dolor, en ese momento, con una pequeña oración de uno de los chicos que nos guiaba, eran sanados, y lo veíamos con nuestros propios ojos, el dolor se iba, era una oración sencilla. Y cuando volvíamos a cruzarnos con alguna persona, le preguntábamos por el dolor, y ya no era el guía el que ponía sus manos sobre la persona, sino que nos hacía partícipes a todos, y de esa manera veíamos que el dolor se iba tan sencillamente, tan fácilmente. Y esas fueron una de las cosas que más impactó, al menos en mí, y creo que también en la gente. Qué es lo que le había pasado, qué dolores tenía, y inmediatamente poner por obra lo que había aprendido y ver que la gente era sanada, la gente se conmovía. Era muy gratificante para mí, tanto para ellos como para mí, ver que la forma que transformaba a veces su vida. Y de esa manera tan sencilla, a poder llegar de una manera distinta a compartirles el mensaje de salvación a las personas. Así que desde ese noviembre nunca más paramos, comenzamos con todo. Es más, hicimos nuevas amistades, y hemos estado presentes en bautismo, donde inmediatamente, a través del bautismo en agua, las personas eran no solamente bautizadas, sino también transformadas, recibiendo al Espíritu Santo en el don de hablar en lenguas, y también libres. Así que ese es el combo completo. Put your hand down. Both. Now he said to try it. Es importante enfatizar que esto no se trata de un evento, esto no se trata de una capacitación, esto es entrenar discípulos para vivir la vida que Jesús nos mandó a vivir, para poder sanar enfermos, para poder liberar personas, para poder presentarles el Evangelio de una manera clara.
y poder llevarlos a los pies de Jesús. Pasaron 10 meses desde que hicimos el Kickstarter con Peter y Camila y hemos visto muchas personas que después del Kickstarter han continuado orando por sanidad de las personas, han empezado a reunirse con la iglesia, han empezado a vivir una vida diferente. Hemos visto cristianos que por años habían estado luchando con pecados, ser libres. Hemos visto una activación en los dones de la iglesia. Han sido unos meses tremendos y creemos que todavía esto va a continuar mucho, mucho más. And this is what we now want to see more happen in Argentina. So we're not here to destroy anything, we're not here to break down. We are sent out, we believe we are sent out by God to just help the church, the body of Christ, to equip the saints to become skilled fishermen, to win people for Christ. Because we want to see everybody in this country, in Argentina and also the rest of the world, come to Christ. And the way we do that is to make disciples, train them in different seminars. And we're not here to break down anything. We're not here to steal from the church, to take members in any way. We just want to come to be a blessing to the church. My God, He is not a thief. He is a giver. And I follow my master, Jesus Christ. So I'm not a thief. I'm not coming to steal anything from any church or congregation. We just come to help them to get equipped and trained to become disciples, as we read about in the Bible. So we just come to be a blessing, not to step over borders in any way. Just be a blessing to the church and help out to equip the saints. And this is what we are working with, not only in Argentina, we do it in Brazil, in North America, in Canada, in Europe, in Africa, in many, many different places. And the result is that we see a lot of people coming to Jesus Christ. And a lot of people become disciples, disciples you read about in the Bible. And this is what we want to see more in Argentina. A revival that doesn't stop. It will continue and it will continue and it will continue until the Lord Jesus Christ come back.